Somos Al Aire Libre Uruguay y gracias a la invitación de Coco de Puerto Pesca es que estamos aunados cada vez más a través del Río de la Plata. Y justamente en estos momentos de cambio del planeta, por este lado en el Uruguay, ya estamos pudiendo entrarle a la pesca deportiva. Ya está permitido. Y ahora estamos llegando a un lugar emblemático, muy cerquita de Colonia del Sacramento, en el embarcadero de Riachuelo. Aquí realizamos las derivas para los grandes pejerreyes que habitan en el Río de la Plata. Primer pejerrey de la temporada, Oscar. Lo que es venir con buenos pescadores, ¿eh? A levantarlo, mi palo. Lindo pejerrey. Bueno, a pesar de tener el agua tapada en el Río de la Plata. Buen pejerrey. Bueno, el primero de la temporada. No de los más grandes, pero pejerrey cortón. A moverse el agua, empieza a bajar y empieza a comer más firme. Otro dientudo, el hombre de dientudo. Viene bien para carnada, para las próximas pescas. Bueno, sacando carnada, el agua, un barro, el Oscar, el pescador de la lancha. Qué paraíso pescar acá en el Río de la Plata, Oscar, ¿eh? Divino, la verdad que sí. ¿Y Pablo? Pablo peleando ahí con un pejerrey. Pablo peleando, creo que le va a venir a partir la cancha. Puede ser, dice que mucho patín salió en dientudo, pejerrey. La variada del Río de la Plata, a ver qué es. Viene fondeada la pejerreyera. Puede ser un picante. No hace tanto que le da la Está bravo, no, pero el pique se pierde porque está el agua muy sucia, muy tapada. ¿No? Esto tiene una pinta de patí. Mirá el patí. Mirá el patí. Bueno, bien, le dije bien, que bien. No era pejerrey. Estos patí son lindos, chiquitos, no muy grandes. Para el chupín. Ah, no, el patí ideal. La bondad del Río de la Plata, ¿eh? Patí con pejerreyera. Especial, Pablo. Gracias. Bienvenido. Gracias. Buenísimo. Parte, este paraíso. Paraíso. Pejerrey, cuando... Pejerrey. Cuando agarra así para el costado... No, esos son los chicos, mirá, esos son los que están jodiendo. Me había olvidado que le había cambiado yo acá la mojarra. Es raro que aparezcan estos pejerreyes tan grandes al principio de temporada. Bueno, estamos haciendo una pesca espectacular. Miren qué pejerreyes están saliendo. ¡Flotó el agua! Capaz que viene uno de esos pejerreyes. A ver, ¿no será otro patiche? Del Río de la Plata. Wow, era tan, pareció tan grande que capaz de patí, pero no creo. No creo. Ah, me parece que no, ¿eh? Y lo estamos. ¿A vos te está picando? Bueno, aguas re tapadas, re sucias en el Río de la Plata, pero algún pique, felizmente en el paraíso, como dice Pablo, estamos teniendo. A ver qué aparece. Abalejo. Abalejo. Mirá que pejerrey.
Ahí se asomó el lomito. Estos son los grandes del Río de la Plata. Me traje el copo, me olvidé del copo. No importa, no lo vamos a parar. ¿Lo viste ahí? Sí. Claro. ¡Wow! Bueno, esta es la pesca que hay en el Río de la Plata. Bueno. Gracias, Daniel. Qué lindo. Con tu caña y todo. Qué lindo venir al Río de la Plata, ¿eh? Esto es un paraíso, hermano. Casa de Pesca CR23 en Belgrano 2037 Venado Tuerto. En Facebook CR23 Pro Fishing. Delivery te acerca la tecnología a tu casa. Drones, celulares, tablets y mucho más. Comunícate al teléfono 11 36 17 42 59. Instagram techdelivery-la www.tech-delivery.com.ar. Te presentamos Murben Fishing Shop, donde vas a encontrar todo lo que necesitas en artículos de pesca y camping. Búscalos en las redes sociales como Murben Fishing Shop o si no, comunicate al teléfono 1553 17 40 60. Cinco cuadras de donde vivo, otro de Garay y costa este del dique Los Molinos, la parte playa, digamos. Vamos a un lugar, embarcadero Lito se llama, pero llevamos embarcación propia. Acá vamos con el amigo Juancito. Y bueno, esperemos que hoy sea un hermoso día de pesca acá en Córdoba, en el embalse Los Molinos. Bueno, 4 de julio. Pesca con la corriente, no lo vamos a llamar. Estamos acá en Potrero de Garay. Yo vivo acá. Y estamos por entrar. Estas mojarritas las hemos sacado anoche. Porque como no venden, las mojarritas las traen de Junín o de La Pampa o de Santa Fe. Acá en Córdoba no hay quien venda mojar. Así que nos acercamos a la costa del lago a la tardecita y a esa hora se acerca.
Así que pesca en el dique Los Molinos, en Potrero de Garay. Bueno, ya estamos entrando. Está amaneciendo. La desembocadura del río Los Espinillos, uno de los afluentes más importantes, si no es el más importante. Bueno, allá vamos. Esperemos que haya buena pesca. Que apenas ahí está otra. ¿Clavate? Adentro, claro. Bien ahí. Qué lindo pescado, por Dios, mira. Este sí, Bien traga. Muy lindo. Póngame la boya, por favor, también. Muy lindo el día, las boyas hechas caserita acá por los señores García. Muy linda boya para línea de vuelo. Y un hermoso pescado. Para Rolo, que lo ve por TV. Muy bien. 5 metros, gringo. Se le vino arriba. Levanto el pescadito. Levanto. El labio, bien. 5 metros. 5 metros. Se levantó lo que está planchado el dique. Hace un par de horas que ya no sopla viento. La bollita. Arriba, Rulo García. Bien, Juan. Está con balancín, el famoso balancín cordobés. Muy bien. Hotel allá atrás de la isla. Bueno, dique Los Molinos, 2500 hectáreas, dentro del río Los Espinillos, uno de los afluentes más importantes. Afuera, estamos vendiendo con dos ángulos de capa. No sé si se alcanzan a ver las boyas allá, trabajan acostadas, las boyas de la línea de vuelo. Vamos por el niño. Vamos, Juancito. Muy lindo pescado. El tuyo, el tuyo. Ya está a la venta el sexto Super Bingo del Pescador. Un premio todos los días. Sorteos diarios, quincenales y mensuales. 40 lanchas listas para navegar. Sorteo final, 9 de octubre de 2021, en Puerto Gaboto, Santa Fe. Si no podés venir, seguilo desde tu casa. Transmisión en vivo por América Sports. Seguimos creciendo, seguimos cumpliendo sueños. La Peña de Alejandro te invita a su próxima salida de pesca a Villa Cañas, temporada 2020, con el servicio Full Full. Traslado, desayuno, cena, embarcación tracker con guía y carnada.
y asistencia al viajero. Salidas desde Microcentro, Ituzaingó o Liniers. Comunícate al teléfono 11-312-25-554 o por mail aeropesca@hotmail.com. En esta cuarentena no te quedes sin tu producto de pesca. Ingresa a www.freshear.com.ar. Arriba a la derecha vas a encontrar el link a Mercado Libre, donde podés obtener productos de pesca y camping con precios inmejorables. El producto llega rápido y seguro por Mercado Envíos y además podés pagarlo con todas las facilidades de Mercado Libre, tarjeta de crédito, Mercado Pagos o en efectivo. No te quedes con las ganas, visita www.freshear.com.ar y compra online. Ahora también podés comprar todos los productos en 12 cuotas sin intereses, sin moverte de tu casa. Bichazo, gringo. Muy bien, acá en Los Molinos, a 12 metros de profundidad. Mirá, mirá qué bichazo. Muy bien, toro. Para muy bien. Otra foto. Ah, no. Muy lindo pesca. 12 metros ahora la tarde se está dando. Hermoso bicho. Vamos, Juancito. Mira lo que es grande, che. Ah, está enredado, esto. No, boludo, no digas. Muy lindo pescadito, Juancito. En 17 metros de agua al barro, con un aparatito. Sí, cómo viaja esa boya, cómo viaja, ¿no? Mira, mira cómo la lleva. Qué lindo. Qué lindo, cómo el autito, cómo, el autito. Ese sí que el autito. El autito. El ese debe estar enganchado, enganchado. Vamos, toro. Bien, toro. Mira, no, se gira el bote, che. Sáquelo por acá atrás. Es un bichazo, señor. Qué lindo pescadito, muy lindo. Qué lindo pescado. Muy bien, muy bien, muy lindo, muy lindo, muy lindo pescado. Bueno, saliendo, se levantó viento de vuelta. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunícate al teléfono 1165 57 71 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta.
El mejor combo para pesca de bycast lo encontrás en Casa de Pesca El Pez Gordo. Caña y reel Abu García Black Max. Págalo en 12 cuotas sin interés con un costo de 16.000 pesos, o si lo pagás en efectivo o con transferencia bancaria o mercado pago, 30% de descuento, es decir, 11.200 pesos. No te lo podés perder. Comunicate al 011-4253-2503 o al WhatsApp 1135-689148. Encontramos en el local de Instinto Outdoor. Bueno, hoy con algunas novedades. Han entrado unos modelos de la firma BAM en nitro pistón, en calibre 5.5, con dos tipos de culata. Lo tenemos acá, como estoy mostrando, en culata de madera, con segrinados, culatín de goma, ¿sí? Muy blando, realmente amortigua muy bien el retroceso. Supresor de sonido y seguro adelante de la cola del disparador, ¿sí? Esta misma opción la tenemos también en culata de polímero, ¿sí? También con muy, muy lindos acabados, con culatín de goma, seguro y supresor de sonido, igual que el de madera. Rifle realmente muy potente, nitro pistón, como decíamos anteriormente, en calibre 5.5. Esto lo vamos a estar acompañando con una mira de la marca Canon, ¿sí? De 4 aumentos por 32, muy aconsejable para este tipo de rifles, con sus montajes, con una funda acolchada y con los balines, para que se lleven todo completo, ¿sí? A un precio realmente increíble. Tienen que comunicarse con nosotros porque hay muy pocas unidades y se van a sorprender por el valor de todo el combo completo. Bueno, cualquier duda por este rifle o cualquiera de los que tenemos en nuestro local, así como todos los artículos de pesca, camping o caza, no tienen más que comunicarse con nosotros. En Casa de Pesca La Boya vas a encontrar excelentes ofertas. Visita su amplio showroom en Avenida Balbín 860 San Miguel o comunicate al teléfono 011-4451-6971. Podés también mandar un mail a laboya-pesca@hotmail.com o visitar su Facebook, Cristian La Boya. Gente, arrancando la jornada, hoy vinimos con María, únicamente los dos solitos. Y saben qué es lo que dijimos, que vamos a tratar de comer un frito o algún pescadito a la parrilla, que saquemos, boga amarillo, cholo. Vamos a ver con qué viene María. Mira, hermoso amarillo, mira qué hermoso amarillo. Tremendo amarillo, muy muy buen amarillo. Poné así para que te contra luz. Mirá qué hermoso amarillo, tremendo, tremendo. Bueno, nos encontramos, estamos en la localidad de Sauce Viejo, Río Coronda, y para la gente de acá de la zona, estamos anclados acá al lado del barco, el arenero. Ustedes conocen todo lo de la zona. Acá hay un pozo muy grande, estamos pescando en una profundidad de más o menos unos 17 metros.
Y bueno, la idea es venir hoy con María a comer un pescadito frito. Hace mucho que no comemos un amarillo frito, así que bueno, hoy estamos. Somos únicamente nosotros dos. ¿Eh? Hermoso día. Uy, mira, mira mi caña. Pará, pará, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Pará, vamos a ver. Sí, acá tengo otro yo también. Vamos a ver. Este se prendió solo. Este se prendió solo mientras María sacaba uno. Recién llegamos, hace 5 minutos. Hace 5 minutos. Vamos por el segundo. Como decíamos, vamos a guardar dos o tres, porque la idea es hacer un frito. Los otros días nos tocó un día horrible, realmente horrible. Hoy nos tocó un día hermoso y las condiciones están especial para esto. Mirá, otro amarillo más. Mirá. Hermoso amarillo, la verdad que hermoso amarillo. Mirá qué hermoso. Hoy sí que le vamos a dar frito. ¿Eh? Hoy comemos frito. Yo no te digo que ya estamos. Dos más y estamos para el frito. Somos dos nomás, ¿eh? Somos nosotros dos, trajimos una cervecita, trajimos una ollita negra, ¿sí? Que después les vamos a mostrar. Y bueno, gente, hoy estamos acá, nosotros dos solos, como decíamos, con mi señora, con la gordita, con María. No estamos usando barbijos justamente por eso, ¿no? Marido, mujer, toda la vida juntos, ¿eh? Casi, casi toda la vida juntos. Y aquí arriba de la embarcación disfrutando un poco de la pesca como corresponde y luego de un buen frito, ¿eh? Vamos a seguir pescando y vamos a mostrar por ahí alguna otra especie, ¿eh? Algún moncholo, alguna boguita. Seguimos pescando. Vamos con otro. Vamos con otro. Un cielo realmente maravilloso, despejado, sin viento, no hace frío, ¿eh? Y vamos con María, que vamos con otro. Allá mi caña atrás también tiene pique. Que, ah, ese, mirá, ese es más chico, esto está para devolver. Este es más chico, nos va a dar la medida. Como siempre decimos, gente, hay que, si usted decide como nosotros salir un día a hacer un frito a la isla, pescado con cuero, amarillo, moncholo, patí, los que no dan la medida hay que devolverlos, hay que ser realistas. Este no da la medida, así que lo vamos a devolver como corresponde. Tratemos siempre de... Mortal, masa para pesca, fabricada con feromonas y atractantes que la hacen infalible en la pesca. Existen masas para pesca de pez rey, boga, carpa y variada cazadora. Al tomar contacto con el agua, actúa como la ceba más infalible, abarcando una mayor zona de pesca. Teléfono 011-263-98743, Facebook Mortal Masa para Pesca. Pedila, no te vas a arrepentir. Se viene el frío y en Payo vas a encontrar excelentes remeras térmicas de la mejor calidad, 100% poliéster. Esta tecnología transporta la humedad hacia el exterior de la prenda, manteniendo la piel seca y fresca para usarla todos los días. También excelentes buzos con cierre de micropolar y anti-peeling. Comunicate al 011-5761-5047 o al 011-66-077-172. En Facebook, Payo Argentina. Ya está a la venta el sexto Super Bingo del Pescador. Un premio todos los días. Sorteos diarios, quincenales y mensuales. 40 lanchas listas para navegar. Sorteo final, 9 de octubre de 2021, en Puerto Gaboto, Santa Fe. Si no podés venir, seguilo desde tu casa. Transmisión en vivo por América Sports. Seguimos creciendo, seguimos cumpliendo sueños. Amigos del Pescador, bueno, tanto tiempo que no nos veíamos, bueno, nuevamente con Tavi Lope, aquí en Amato Outdoor. Obviamente, no es un local que está abierto hoy en día al público. Estamos cerrados, estamos remodelando y estamos preparando los pedidos que nos llegan vía online. Si vos querés hacer algún pedido, querés tener algún asesoramiento, los teléfonos figuran al pie de pantalla, es un WhatsApp, tenemos correo electrónico, nos podés buscar en Facebook, en los estados de WhatsApp, también nos podés ver en Instagram, todas las redes sociales nos vas a encontrar. ¿Qué podés encontrar? Todo lo referente a la náutica y al aire libre, completo, como siempre, con motores fuera de borda, repuestos de
factores fuera de borda, mantenimiento y todo lo necesario para programar nuestra próxima salida. Si querés pescar pejerreyes grandes, Rubén Lezano te espera en la Salada Grande de Madariaga. Salida de pesca todos los días con embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al 227-539-566 o visita el Facebook Rubén Lezano. Tratemos siempre de pescar como decimos las especies. Si van a matar unas dos especies, que sean de medida y no mucho, ¿tá? Nosotros vamos a hacer dos, tres cada uno y con eso ya estamos. Hermoso día aquí en Sauce Viejo, allá tengo mi caña que tiene pique, ahora lo voy a ver qué pasó. Recién tuvimos un doblete junto y me parece que ahora, a ver, che, no, se tranquilizó, se fue, porque yo estoy de camarógrafo, viste, y tengo pique, che, a ver. No. Vamos con otro, va María. Hoy María come, ¿eh? Yo estoy haciendo dieta, uno solo nomás, por ahora. Pero es re temprano, gente, son apenas las 9 de la noche, las 9 de la mañana. Las 9 de la mañana ya tenemos 3, 4, uno chiquito que tuvimos que devolver. Acá viene otro hermoso amarillo. Mira, hermoso amarillo también. Muy buen amarillo. Muy, pero muy buen amarillo. Mira, precioso. No, tremendo amarillo. Está comido, mira la cola. Ajá. De la palomita, capaz. Hermoso, la verdad que hermoso. Movimiento, se está viendo mucho movimiento en el río. Como decíamos, nosotros lamentablemente. Ya tenemos un caso en Santa Fe, un par de casos en Santa Fe, no sabemos si vamos a seguir abiertos. Pero bueno, vamos a tratar de aprovechar hoy, que puede llegar a ser el último fin de semana que podamos salir. Seguramente se va a cerrar por la cuarentena nuevamente. Y bueno, gente, miren. Un mate, un río. De nuestro amigo. Regalo de nuestro amigo. Nuestro amigo Juan Carlos de esquina, tenemos que ir a esquina, che. La verdad que sí. Mirá qué hermoso mate que nos regaló. Hermoso mate desde esquina a Sauce Viejo. Y como decía, un mate, un río, una mujer, un buen paisaje. Falta dentro de un rato un buen vino. Y seguimos pescando y disfrutando de un día maravilloso aquí en Sauce Viejo. Ahora. Bien, gente, vamos con otro. Nos movimos un poquito. Vamos con otro. Vamos a ver qué tenemos. Mirá. Mirá qué hermoso amarillo. Amarillo que no es amarillo esto. Mirá. Qué hermoso amarillo. Mirá. Tremendo. Miren, gente, yo les voy a mostrar algo. Este amarillo indudablemente ha tenido un problema, ¿ves? Tiene un problema, ¿ves? Ve que está todo, ve, como enfermo, ¿ves? Entonces cuando pasa ese tipo de cosas en este tipo de especie, lo que yo recomiendo es que no lo maten, que no lo coman, ¿eh? Por cualquier cosa, puede estar enfermo el pescado, puede estar enfermo, lo que sea. Por más que sea muy buen amarillo, pues la verdad es que es muy buen amarillo. Fíjate que tiene, ¿ves? También en la cola, ¿ves? No es un pescado que está sano. Entonces lo vamos a devolver. Vamos al agua. Muy bien. Seguimos pescando amarillo acá en Sauce. Cantidad hay, la verdad que hay cantidad. Mira, son recién las 9 y media de la mañana. Espectacular. Vamos. Bueno, vamos con otro. Hoy todas las comodidades, ¿eh? Mirá María cómo está instalada, mirá. Ah, qué es semejante lancha, dos, estamos recontra cómodos, disfrutando de un día matrimonial. Hoy estamos disfrutando de un día de matrimonio. Mirá, Martina se quedó a dormir. Ah, mirá. Oh, Dios.
Mira, apretador. Bien. Vamos con otro. Vamos con otro, estamos con la variada, con María hoy. Parece que este es chiquito, che. Con cholito. También para devolver, chiquito. Pero otra especie. Otra especie, moncholito. Chiquito, no da la medida. Vamos al agua. Muy bien. Seguimos acá en el río Coronda, disfrutando de un día espectacular. Un poquito de música, un poquito de pesca variada y luego un buen frito. Se lo prometemos. Bueno, vamos con otro, gente. Vamos con otro. Utilizando una cañita Reconquista de la marca Flonder, muy linda caña que nosotros siempre usamos para hacer bycast. Hoy lo estoy usando ahora para hacer un poco de variada también, con un rincito Flonder. Estamos utilizando multifilamento, carnada, tripero de sábalo en este caso. Y le vamos a meter dentro de un ratito unas lombricitas y le mostramos, mira, otro moncholito más. Otro moncholito más. También es chico, nos da la medida, pero hay cantidad, gente, hay mucho que nosotros nos grabamos porque vemos que por ahí son chicos y la verdad que hay muchísima cantidad. Seguimos pescando variada aquí en el río Coronda, localidad de Sauce Viejo. Vámonos. Muy bien. Pegan un tirón como que vamos con otro, gente, vamos con otro. Vamos con otro, vamos a ver, estamos con los amarillos y los moncholos a full, Linda pesca, lindo día, se está levantando un poco de viento, mira. Lindo moncholito, Este sí da la medida, mira. Hermoso moncholo, la verdad, muy buen moncholo. Mira. Muy lindo moncholo. Me quedó poco. Lindo moncholito. Este sí lo vamos a guardar, O sea, con esto ya tenemos el frito, ya estamos asegurados, 3 amarillos, un moncholo, ya comemos, así que lo otro lo vamos a empezar a devolver. Y por ahí en una de esas, vamos a ver, en una de esas por ahí le agregamos 2 o 3 más. Seguimos pescando acá, se levantó viento, gente, vino nuestro amigo el viento, él siempre nos acompaña. Ahora sí, seguimos pescando, seguimos disfrutando, un día espléndido. Estamos de novio con la gordita. Seguimos, vamos con otro. Me pensé que otro moncholo. Por cómo me asustó, me pegó un tirón y me asustó. Vamos a ver si es cierto. Pensé que es más chico que el otro. O no. Amarillo. Amarillo. Muy lindo amarillo también. Vamos al agua, le falta un poquito para que dé la medida. Vamos al agua. Muy bien. Seguimos pescando. Mucha variada, la verdad que nos estamos divirtiendo mucho. Son las 10 de la mañana, así que vamos muy bien, es temprano y ya tenemos asegurada la comida. Hoy salimos y dijimos, vamos a comer lo que pescamos. Tenemos mucha fe. Así que bueno, ya estamos asegurados. Seguimos pescando. Vamos con María, uno más. Vamos con María, vamos a ver, che. Estamos a full con la variada, la verdad que estoy enganchado acá. Ahora sí. Ahí. Con cholito, chiquito, para devolver. Muy chiquito. Vamos con otro. Mira, amarillito, chiquito. Vamos con otro, gente. Vamos con otro. Cómo está la variada acá en Sauce Viejo. Sauce Viejo es una localidad que está muy cerquita de Santa Fe, apenas 10 kilómetros de la capital. Moncholo. Lindo moncholo. Así que es un río, el río Gronda es un río que da mucho, pero mucho pescado siempre. Es un río muy generoso. Moncholito, vamos a devolverlo también. Hoy estamos, la verdad, que hoy estamos demasiado sabrosos. Hemos sacado gran cantidad, así que todos los que están por cerca de la medida, ya los devolvemos. Así que hoy estamos haciendo un programa distinto. Uy, mirá, ahí está la caña de María. Con otro pique también muy lindo. Y seguimos disfrutando de este hermoso río. Y bien, gente,
seguimos disfrutando de este hermoso río Coronda aquí en Sauce Viejo. Vamos, vamos a seguir pescando. Bueno, gente, vamos con otro más. Estamos, miren, gente, estamos al lado, atrás del escenario donde se hace el Festival del Pescado. Estamos haciendo una pescada de variada. Vamos a ver ahora, mirá, moncholito. Moncholito, chiquito también. Estos hicimos que son chiquitos, pero es porque tenemos mucho. Si no, van a la negrita, a la tres patas. Vamos al agua. Estamos muy sabrosos hoy. Otros días que no tendríamos nada para comer, van a la olla eso. Pero bueno, seguimos pescando acá mismo en el Corón, atrás del escenario. Vamos a seguir pescando. Masa para pesca fabricada con feromonas y atractantes que la hacen irresistible para la pesca. También líquido atractante con feromonas para pesca de bogas, carpas, variada de río y de mar, variada cazadora, pejerrey y ceba para pejerreyes. Comunicate en Buenos Aires con Mario Bañasco al 011 2639 8743, o en Santa Fe a Raquel Vieira 0342-1542-14600. En Facebook, Masa para Pesca Mortal. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. Zona norte del Río de la Plata, pesca junto al guía Julio Alquézar de Doctor. Salida de pesca desde San Fernando a la zona de Delta, Playa Honda o Martín García. Embarcación de 8 metros de eslora, equipada full. Comunicate al teléfono 15 57 51 57 76 o al 4502 8612. En Facebook, búscalo como guía de pesca de Doctor. Ya está en todos los kioscos del país, revista El Pato del mes de julio. Relevamos los pesqueros más importantes de las provincias que habilitaron la pesca. En Corrientes pescamos en Paso de la Patria y Yajapé. En Santa Fe pescamos en Rosario, Reconquista y Villa Canías. Además, pejerreyes en Tucumán y visitamos las lagunas de Dolores y Claro Mecó en la provincia de Buenos Aires. Además, caza menor y mayor, arquería, novedades y mucho más. Revista El Pato de julio. Pedila en tu kiosco o suscribite para recibirla en tu propio hogar. No te la podés perder. Hoy les presentamos la amplia gama de remeras Nuevo Milenio. Las remeras de caza y pesca Nuevo Milenio tienen secado rápido, antimanchas y antiarrugas. Las buscarla vía web en www.nuevomilenioweb.com.
Ponete. Acabamos de parar. Recién acá en un arroyito, no corre nada. Tiramos igual la caña. Vamos a ver si es palometa. Para mí puede ser amarillo, por cómo picó. Mirá, amarillo. Amarillo. Amarillito. Mira. Amarillito. Lindo amarillo. Acá estamos justo. Ya justo empezamos a hacer una picadita y vamos a hacer un frito. Mira lo que es este lugar. Es increíble. Mira. Espectacular. Vamos a hacer un. Recién me bajé a mirar. Allá atrás hay una laguna muy linda. Ojalá podamos hacer unas imágenes. Hasta gansos hay. Increíble. Acá en Sauce Viejo hacía años que no se veía. Todo eso es producto de la pandemia porque no andaba nada en la isla. Y los pájaros, las especies, otra vez tomaron. Vimos nutria, vimos carpincho. La verdad, mucha, pero mucha fauna. Y vamos a hacer un frito espectacular. Amarillo frito. Vamos. ¿Por qué no contarle también lo que encontraste? Gente, mirá. Agarraron las abejas. Las avispas, camachú, y me agarraron, me picaban la oreja. Pero bueno, parado más allá no tuvimos que venir porque estaba lleno de avispas. Ojo con eso, gente, porque para ahí hay gente alérgica y le puedo hacer mal, ¿eh? Pero hay que tener precaución. Uno baja, revisa el lugar, si está limpio se queda, y si no, como me pasó a mí, tiene que irse para otro lado porque le pican las avispas. Seguimos, vamos. Gente, paramos. Mirá, tiene piques en la caña. Mirá cómo está, mirá. Bueno, paramos a hacer un frito, como dijimos. Y tuvimos que inventar porque nos olvidamos el trinquete. Tuvimos que inventar acá con un árbol seco, pusimos un tronco. Estamos haciendo la negrita, estamos haciendo un frito espectacular, ¿eh? Espectacular. Como le dijimos y le mostramos, mirá. Tenemos un amarillito ahí, acá tenemos cuatro más. Fueron cinco los que hemos guardado para hacer el frito. Les cuento, ¿ve? Nosotros, ¿qué es lo que hago yo? Yo lo corto así, ¿ve? Sin cortar entero. Entonces después es más fácil de sacarlo cuando uno lo saca desde la olla con el. Tuve que inventar también un tenedor. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Estamos pobres, gente, estamos pobres. La cuarentena, ¿eh? Vamos a ver cómo va esto. Mirá cómo va, ¿eh? Mirá. Mirá cómo va. Mirá cómo está este amarillito, papá. Mirá. Espectacular. Espectacular. Vamos a sacar otro. Y ya vamos a ir con la próxima posta, con el próximo. Estamos haciendo un pescadito más fresco que esto. Imposible, ¿eh? Imposible. Todo bien campestre. Leña seca siempre, gente, leña seca. No prendan fuego al lado de los árboles, ¿eh? Estamos, mira lo que es esto alrededor. Espectacular. Vamos con un frito impresionante. Vamos a meterle uno más. Hoy tenemos, una jornada, mirá, que chille la negrita. Gente, 3:15 de la tarde estamos por comer, ¿eh? Porque salimos a navegar, nos metimos a conocer un poco la isla, a ver cómo estaba con la bajante, se nos hizo tardísimo. Y ahora estamos, sí, en el medio de la isla haciendo este frito y pasando una jornada maravillosa. Gente, salud para todos ustedes, seguimos disfrutando, ojalá Dios quiera podamos seguir, que no nos vayamos para atrás. Cuídense, tengan las normas, ¿eh? Cuídense sobre todo, ustedes se cuidan y cuidan a sus amigos. Así que por favor, algún síntoma, como siempre digo, hay que comunicarlo y hacerse los estudios. Salud, y ahora después nos vemos. ¿Puedes tirar al lado? Que así me da sol, sombra. Mirá lo que es eso, ¿eh? Amarillito frito. Espectacular. Qué amarillito que nos vamos a comer, che. Qué amarillito, mirá lo que es eso, espectacular.